aún nuestro estado, nuestro país, nuestra nación, aún tiene una voz para decir lo que está ocurriendo y lo que exigimos los venezolanos, en este caso los aragüeños, que el gobierno tiene que, de una manera u otra, ponerse las manos en el corazón, porque lo que está sucediendo en Aragua es sencillamente terrible e inaceptable. Una vez más, estamos anunciando el estudio del Observatorio de Violencia del Estado de Aragua, que llevamos a través de nuestro despacho del Consejo Legislativo del Estado de Aragua, que en el año 2013, cuando decíamos que en Aragua teníamos un incremento en la violencia, pensábamos que este gobierno y el que pasó podía asumir la responsabilidad de ejercer políticas públicas para resolver el problema de la seguridad en Aragua. Lamentablemente esto ha sido como una bola de nieve que inició en el 2013 y que hoy, 2018, tenemos consecuencias y resultados terribles. Acá está nuestro estudio del el primer trimestre de este año. 451 personas han muerto violentamente en el estado de Aragua, ya sea como víctimas o como victimarios. Este número, según nuestro estudio, siendo muy responsable desde que inició la gestión del Partido Socialista Unido de Venezuela en el estado de Aragua, es decir, el gobierno de Rafael Licea, el gobierno de Tarek El Aissamín y ahora el gobierno de Rodolfo Marcos Torres, el incremento ha sido sostenido. Y es una barbaridad de que desde el primer mes que nosotros presentamos este estudio, el 131% es el incremento de la violencia en Aragua con respecto a los 8 años de gobierno del Partido Socialista Unido de Venezuela.